Bienvenidos y bienvenidas estudiantes de séptimo grado a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda Leslie Bucardo, licenciada en Ciencias Sociales y profesora en el Centro de Educación Básica José Trinidad Reyes de la ciudad de Danlí, El Paraíso. Espero que se encuentren muy bien, tomando en cuenta todas las medidas necesarias, quedándose en casa para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy hablaremos de Honduras y los organismos de financiamiento internacional. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo desde sus hogares. Expectativa de logro. Explican las relaciones de Honduras con los diferentes organismos financieros y países del mundo. Para explorar un poco sus saberes previos, les haré la siguiente pregunta. ¿Qué son los organismos financieros internacionales? Muy bien. Son organismos o instituciones que actúan como bancos internacionales a aquellos países que ameritan créditos, pues lo que consumen es mucho más de lo que pueden pagar. Principalmente financia proyectos de superación o mejoramiento económico. Todos los préstamos están bajo ciertas condiciones que el país solicitante de la ayuda o el crédito debe cumplir. Los organismos financieros internacionales son los siguientes. Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID, es la unidad del gobierno de los Estados Unidos de América que se responsabiliza de administrar los programas bilaterales de existencia para el desarrollo. La USAID participa también activamente en la formulación de otras políticas y programas estadounidenses relacionados con el desarrollo económico. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, es la institución financiera internacional organizada en 1960 con el objetivo de colaborar y alcanzar el progreso económico de los países de Latinoamérica integrantes del BID. El banco otorga préstamos a los países que forman parte de él y separa proyectos específicos para que sean presentados por los bancos e instituciones de desarrollo de estos. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, fue establecida en febrero de 1948 por las Naciones Unidas para colaborar con los gobiernos latinoamericanos en el desarrollo económico de sus países, en el mejoramiento del nivel de vida de sus pueblos y en la ampliación y fortalecimiento de sus relaciones comerciales, tanto dentro como fuera de la región. La CEPAL depende del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y actúa en estrecha colaboración con la Secretaría General de la ONU. El Club de París es la designación popular de las reuniones entre representantes de un país en desarrollo que desea renegociar su deuda oficial, por lo general, salvo las deudas contraídas por el sector privado o pagaderas a este, sin garantías oficiales y representantes de las instituciones internacionales y gobiernos acreedores. Normalmente estas reuniones se realizan a iniciativa de un país deudor que quiere consolidar la totalidad o parte de sus pagos del servicio de su deuda que vence en un periodo específico. Debe su nombre a operar desde la Tesorería de Gobierno de Francia en París. Los países permanentes que lo conforman son Austria, Holanda, Rusia, Inglaterra, Canadá, Japón, Dinamarca, Italia, España, Australia, Irlanda, Finlandia, Bélgica, Francia, Alemania, Estados Unidos, Noruega, Suecia y Suiza. A estos debe sumarse los países que ocasionalmente se asociaron a él y funcionaron como acreedores. Entre estos se encuentran Argentina, Kuwait, Trinidad y Tobago, Brasil, Israel, México, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Corea, Portugal y Turquía. Los organismos financieros internacionales son el Banco Mundial, fundado en julio de 1944 por delegados de 44 países. El banco y el fondo son los plurinacionales gemelos
en que reposa la estructura del sistema económico financiero internacional. Es el banco de inversión que hace las veces de intermediario entre los inversores y los receptores de recursos financieros. Del Banco Mundial también se han creado otras instituciones como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, establecido en 1945, la Corporación Financiera Internacional de Fomento, establecida en 1956, y la Asociación Internacional de Fomento, establecida en 1960. Otro organismo financiero internacional es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIR, que fue creado para colaborar en la reconstrucción y el fomento de los territorios de sus países que lo conforman, facilitando la inversión de capital para fines constructivos y promover la inversión extranjera privada, cuando no se pueda obtener mediante el aporte de financiación para actividades productivas y así promover el crecimiento equilibrado a largo plazo del comercio internacional y el mantenimiento de la balanza de pagos, alentando la inversión internacional al desarrollo de los recursos productivos de sus integrantes. Organismos financieros internacionales, tales como Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que proporciona recursos financieros para apoyar actividades y proyectos de asistencia técnica encaminadas a estimular el desarrollo económico a países en desarrollo, normalmente a través de dependencias especializadas del sistema de las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización para la Agricultura y la Alimentación, las cuales actúan como agencias ejecutoras del PNUD. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, creado como organismo financiero del Programa de Integración Económica y de acuerdo con el convenio constitutivo, es simultáneamente una entidad financiera de desarrollo y una institución de promoción y ejecución de la integración económica centroamericana por medio de su política sectorial de inversiones. El banco tiene como objetivo promover la integración económica y el desarrollo económico-social equilibrando sus países integrantes en Centroamérica. El Fondo Monetario Internacional, FMI, fue fundado en diciembre de 1945 y es una organización cuyos fines son fomentar la cooperación monetaria internacional por medio de un mecanismo de consulta y la colaboración en cuestiones monetarias internacionales. También controla las políticas fiscales y de los gobiernos que reciben su financiamiento. En conclusión, en la última década, los países, incluyendo Honduras, han recurrido a las instituciones financieras internacionales y FI con más frecuencia que nunca para financiar sus proyectos, solicitar asesorías para introducir reformas en sus modelos económicos. Hemos llegado a la etapa final de nuestra sesión del día de hoy. Como tarea y con ayuda de tus familiares, harás lo siguiente. Investiga cuáles son los organismos especializados de la ONU. Recuerda, quédate en casa, te queremos estudiando. Hasta la próxima.